Bienvenidos a la rueda de prensa de Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona. Seri llevará la rueda de prensa y tienen dos micros para las preguntas. Bona nit, buenas noches. Comencem la rueda de prensa amb el tècnic del FC Barcelona, Ernesto Valverde. 9 i mitjan abans de cada pregunta. Una pregunta, perdón, si us plau, Marta. Gràcies. Hola, bona nit, Ernesto. Marta Ramon en directe a RAC1. Què has buscat posant Busquets tan incrustat entre els centrals i en aquest sentit? Què li ha faltat a l'equip per poder controlar el partit en algun moment? Quin diagnòstic fas? Bueno, y... ¿Está bien esto? Sí. Bueno, eso no es la primera vez que colocamos a nuestro medio centro a veces un poco más retrasado para ayudar en la salida del juego. Bueno, ya lo hicimos el otro día y nos está yendo bastante bien. Y bueno, el problema que teníamos al comienzo sobre todo es que no hemos dominado el juego, sobre todo, bueno, más que nada nos hemos puesto con el marcador adverso muy pronto y estábamos insistiendo demasiado en lo que a ellos les convenía, que era meter el juego ahí vertical, que lo apretaban muchísimo y al final es donde ellos son fuertes, nos robaban y encima con el subidón que tenían del gol, de los dos goles tan pronto, pues tenemos cierta dificultad para jugar. Cuando salvábamos esa primera línea, llegábamos al área muy claro. Hemos tenido ahí ocasiones como para haber reducido distancias por lo menos en el primer tiempo, pero bueno, las que ellos han convertido nosotros no hemos hecho. Y después pues los hemos dominado más, a pesar de que estábamos mucho más expuestos porque nos teníamos que meter en el partido y lo hemos conseguido al final, pero la idea del juego es parecida, ¿no? Lo que pasa es que no hemos estado muy finos, sobre todo en el primer tiempo. Buenas noches, mister. Alfredo Martínez en directo para el transistor de Onda Cero. ¿Arriesgó mucho metiendo a un debutante como Murillo con dos chavales jóvenes o cree que el hecho de que marcaran tan pronto en el minuto 4 el Levante puso algo nerviosos a los jóvenes jugadores? No lo sé. No lo sé. Desde luego... a la hora de confeccionar el 11 pensaba que era lo mejor que podíamos hacer, teniendo en cuenta que tenemos un partido de vuelta. Y al mismo tiempo también nos sirve para valorar a los jugadores en momentos complicados, ¿no? Y momentos... Y además en partido de primera división. Y esa es... Ya sé que es un riesgo, pero bueno, hay que asumirlo muchas veces. En cuanto a Murillo, ha hecho un buen partido. Estoy contento con él porque tiene central con experiencia y que se ve que sabe estar en el campo y sabe afrontar ese tipo de partidos. Y los chavales, pues bueno, ya era una prueba difícil, pero es así, ¿no? Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Manuel Oliveros para el partido de Cadena COPE. Una pregunta por turno, ¿no? Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí, estoy aquí. Quería preguntarte por Coutinho. Sí. Hoy ha jugado, de titular, ha marcado un gol de penalti. Me ha llegado que antes del comienzo del partido Aspiazu, tu ayudante, ha dicho que en un ataque de sinceridad que juega Dembélé porque está mejor que Coutinho. Eso por un lado. Y por otro lado, nos llega que sus agentes, no sé si directamente, sus agentes, el propio jugador, te ha dicho que no está muy contento con su situación y que no ve claro, por ejemplo, que el otro día saliera en el minuto 80 y pico. ¿Es así como está la situación de Coutinho? Era una pregunta por turno. Bueno, no, vamos a ver. Bueno, mira, cuando no estaba jugando Dembélé, todo el mundo me preguntaba por Dembélé. ¿Qué pasa con Dembélé? Por aquí, para allá, está tranquilo, está contento, no sé qué. ¿Le cambio, no le cambio? Sale antes, sale después, pim, pam, pum. Ahora juega Dembélé, no está jugando Coutinho, es lo mismo, solo que la inversa. Pues bueno, lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para intentar... revertir la situación. Hoy era un partido, han jugado Coutinho, Dembélé, otros jugadores también, y lo que tienen que intentar es ser titulares siempre y luchar por su posición, en una posición o en otra, nada más. Y si uno no está contento, pues lo que tiene que hacer es, vuelvo a decir, luchar por revertir su situación. Pero vamos, son jugadores ahora mismo que juegan, si no siempre, casi siempre, porque van entrando, tal... y no le doy mucha importancia. Coutinho es un grandísimo jugador que nos ha dado mucho, que nos da mucho y que nos dará mucho. Esa es la... Pero vamos, si le cambias el Coutinho a Dembélé, pues es lo mismo que decía antes, cuando no jugaba él. Entonces, o sea, es una pregunta repetitiva cambiando los nombres. Jugadores con los que cuento y jugadores
que nos ayuda mucho. Que puntualmente uno está entrando más y otro está entrando menos, pues bueno, pues ya será de otra manera o ya buscaremos algo, pero vamos, pero lo que, los primeros que lo tienen que buscar son ellos en el campo, eso es lo que tienen que hacer. Ricardo. Bona nit, Ernesto. Ricardo Arquemada, la TET de Catalunya Ràdio. Et volia preguntar si Miranda havia tingut algun problema físic i si no, tu que tens experiència d'haver treballat amb, amb jugadors joves, si és especialment difícil per tu haver de prendre la decisió avui de substituir-lo al descans. No tiene ningún problema físico, que por lo menos que yo sepa, el cambio no tiene nada que ver con ningún problema físico. Pensaba que era lo mejor que podía hacer en ese momento, porque tenía que ayudar al equipo. Y... bueno, ha habido también otros momentos en los que he hecho cambios en el descanso y siempre lo que intento es mejorar, mejorar al equipo con los cambios. Además, a veces lo haces, a veces lo consigues, a veces no. Es un jugador joven que tiene que quedarnos mucho todavía en el futuro y que esperamos lo mejor de él, pero hoy pensaba que lo mejor era sacarlo de la misma manera que pensaba que lo mejor era ponerle de entrada. O sea, el mismo que le ha cambiado ha sido el que le ha puesto de titular, que he sido yo. Hola, mister. Javier Pérez Sala, de la Radio del Levante. Dos en uno, pero muy rápido. Sí, sí. ¿A un partido de la Copa del Rey usted hubiera puesto el mismo 11 y la segunda? ¿Usted como entrenador es partidario de que la Copa del Rey se juega un partido o como está establecido en España? Gracias. Pues cuando juguemos a un partido, verás la respuesta, porque ni siquiera yo lo sé, porque tendría que decidirlo y tendría que pensarlo. Y con respecto a lo de... yo soy, soy partidario de jugar la Copa del Rey al... a lo que, de cualquier forma, salvo, a mí lo que no me gusta es eso de jugar a un partido en el campo del equipo que es inferior o que se considera inferior o algo por decir. Si es a un partido, por sorteo, me parece correcto y bueno, si hay que jugar, pues, pues se jugaría. Que es una dificultad añadida, por supuesto, pero el sorteo pues, es una cuestión de suerte si juegas en casa o fuera. Última pregunta. Hola, Ernesto. Richard Martin de la agencia Reuters. Pues la pregunta es si... sobre dejar Messi, Suárez, Piqué y Rakitic en casa. Y si hiciste eso porque piensas que la Copa es para una oportunidad para jugadores jóvenes o por cansancio de estos jugadores y piensas hacer la misma convocatoria para la Vuelta. Bueno, ya veremos lo que hacemos para la Vuelta. Tenemos mucha ilusión en la Copa y queremos pasar. Eso no tengo ninguna duda. Y desde luego el hecho de jugar a dos partidos también condiciona un poco el... las decisiones y de la misma manera que también tenemos que ver jugadores competir en momentos determinados y tenemos que valorarlos, no nos vamos a engañar y ya veremos qué ocurre en el partido de vuelta, pero nuestra intención desde luego es pasar. Gracias, gracias, buenas noches, buenas noches.